Hola, muy buenas tardes, chicos, tardes, noches aquí en España. Feliz año nuevo para todos y bienvenidos a un nuevo directo, el primer directo del año. Bueno, el primer directo del año le hice anoche, ¿no? Después de las campanadas aquí en España. Este sería el segundo directo del año. Y es un juego que va a salir en enero, free to play, en Steam, aunque aquí no pone free to play, pero si tú le das aquí a buscar, le das aquí a buscar por Stropa, veis que pone free to play, ¿vale? Entonces, ahora mismo el juego se puede jugar la beta y os voy a decir cómo conseguir una key para que podáis jugar a este juego. El juego ocupa 300 megas, creo que son así, 250 o 300 megas. Son gráficos poligonales hechos con el motor gráfico Unity. Y el juego consiste en, sales al principio en un lobby, son servidores de 8 jugadores. Buenas, Sotik. Sokis, muy buenas. Rafael, Alex García, bienvenidos chicos, muchas gracias por ese like. Y salimos todos en un lobby, ¿no? Son servidores de 8 players. Yo lo que he visto ahora en el juego lo tengo instalado, lo vamos a ver ahora, chicos, lo tengo instalado y lo vamos a ver. Son servidores de 8 jugadores y son los servidores están en USA, en Estados Unidos. No he visto servidores en Europa, no sé si es que la beta se está probando en Estados Unidos. ¿Y en qué consiste? Salimos todos en un lobby, nos dan un minuto, más o menos cuando haya un mínimo de 4 jugadores, sales en una isla al azar. Es un mapa bastante grande con cada uno con una isla. Sales en una isla, ¿vale? Y en la isla tienes que recoger recursos, madera, piedras, que craftear cuerdas, hachas, picos y todo eso. Tienes hierro, tienes para hacer una balsa y gana el último que quede vivo, ¿vale? Gana la partida el último que quede vivo. En el centro de la isla tenemos como una especie de monumento que nos va generando vida, nos va dando vida si nos acercamos, ¿vale? Pero por las noches nos van a salir unos enemigos en la isla que nos van a intentar romper ese monumento. Podemos ir también. Ya tienes que sobrevivir de esos NPCs, de esos enemigos, pero si encima te invade algún otro jugador. Porque yo qué sé, pues porque ha progresado más que tú, se ha hecho una balsa, se ha hecho armas de fuego y viene a tu isla y te mata. Aquí es como un Battle Royale, es un Battle Royale. El último que quede en la partida gana la partida, ¿vale? Como Islands, pero random, sí, es que este es competitivo, ¿vale? Vamos a ver el tráiler, vamos a ver el tráiler y ahora ponemos el juego, ¿vale? Que ya lo tengo instalado, vamos a verlo, chicos, vamos a ver el tráiler. Como podemos ver, estas son las islas en las que vamos a salir. Y tenemos en la isla todo tipo de animales, ¿vale? Yo me he encontrado cuando he jugado la partida anterior con arañas, hay lobos, aquí podemos ver, hay que comer, ¿vale? Hay que comer también. Podemos talar árboles. El juego a mí me ha gustado. Podemos hacer armas de fuego, cazar. Me ha dado muy, muy, muy buena impresión. El juego muy original, me parece muy original. Voy a bajar un poco el volumen. Podemos craftear muchas cosas, ya veréis. Y cada uno en una isla. Esto es un airdrop, ¿vale? De vez en cuando, cada 3 minutos, cae un airdrop al azar en una de las islas. Pero las islas en las que va a caer siempre hay un oso polar que es difícil ir a coger el airdrop. Pero el airdrop tiene la recompensa de buenas armas, chicos, ¿vale? Vale, ahora os explico. No, no, espera, Sokit. Ahora te digo cómo tienes. La Key la vas a conseguir al instante, ¿vale? La Key la vais a conseguir al instante. Os voy a decir cómo tenéis que hacer para conseguir esa Key. Vale, yo creo que el tráiler ya está, ¿vale? Muy bien. Vais a ir a la página que os he dejado en la descripción de este directo. Os vais a crear una cuenta nueva. Y ojo. El nombre que pongáis aquí, su nombre de cuenta, yo me puse Zappingol, ¿vale? El nombre que pongáis aquí de cuenta, os ponéis un correo electrónico, os van a mandar un correo, le confirmáis, entráis a vuestro correo al instante y lo confirmáis. El nombre que pongáis aquí, Zappingol o el nombre que sea, ¿vale? Entráis en Discord, ¿cómo entráis al Discord del juego? Aquí, ¿veis? Que tenéis aquí una pestañita que pone Discord, pincháis aquí y os unís al Discord de Ostrofa. Una vez que estáis en el Discord de Ostrofa, yo lo tengo aquí abierto.
¿vale? Este es el Discord de Ostrofa. Vais aquí donde dice case, chicos. Vais aquí donde dice case. Y donde dice case tenéis que escribir esto. Me podéis copiar, yo he debido ser el último. El último, yo no sabía qué había que hacer, pero claro, tienes que estar primero registrado en la página web para que te den la key al instante. Entonces escribís el símbolo este de admiración, get key, espacio, podéis copiar lo mío, copiáis, por ejemplo, y le dais aquí a pegar. Hola, mira, ahí está Sokit. ¿Vale? Le dais a copiar esto y ponéis vuestro nombre. El nombre, por ejemplo, Soki, a ver cómo lo pone Soki, Soki. A ver cómo lo pone Soki. ¿Vale? Cogéis, por ejemplo, y vais a recibir al instante una key, ya veréis. Soki lo va a escribir aquí. Por ejemplo, mira, este banquito ha sido el primero. Pero este banquito yo no sé si se habrá registrado en la página web. Si te registras, recibís, mira, ¿veis? Ostra bot. Un bot, y aquí te manda una key, ¿veis? Estrofa, la key para Steam. No copiéis esta key que tengo yo aquí porque ya la he metido yo en Steam, ¿vale? La metéis en Steam, chicos, y es al instante esto, al instante, ¿vale? Y nada, descargáis el juego. El juego son 300 megas, 200, 300 megas o por ahí. ¿Ya te la mandaron, Esteban? Sí, 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 a Esteban se la mandaron, ¿vale? Es lo único que tenéis que hacer. David Calle, muy buenas, Coce, ¿qué tal? Y bueno, el juego lo tengo instalado y lo vamos a ver, chicos. Vamos a ver el juego, a ver. El juego promete, este juego promete. Creo que este juego lo va a jugar bastante gente porque es muy original, ya veréis. Vamos a ver, game juego. Aquí estamos. Bueno, después una vez que ya estás en el juego, veis, aquí vienen los servidores. Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, 1, 2, 3, 4. No sé por qué no hay de Europa. Bueno, yo me meto en el 1, ¿vale? Me meto en el 1. Le damos a loguearnos. Os tenéis que crear un personaje, chico o chica, ¿vale? Yo ya le tengo escogido. Podéis crear un nuevo personaje, pero bueno. Y después le dais aquí, a Chose, cargar, ¿vale? Y veis, estamos aquí en un lobby, esperando 2 minutos al resto de jugadores. Al final se convierte en un Battle Royale esto, ya veréis. Yo el juego me parece... De verdad me parece muy interesante. Me parece el juego muy interesante, diferente. Y ya veréis, tiene un crafteo muy avanzado, ¿eh? Tiene muchas cosas para craftear, ya veréis. Es un survival, competitivo con otros jugadores. Me parece que hasta que no lleguemos a un mínimo de 4 jugadores, la partida no se lanza. Así que a ver si entra Esteban, entra Soki. Nanucoable, muy buenas. David Calle, bienvenidos. Y feliz año nuevo a todos otra vez. Bienvenidos. Otra vez, feliz año nuevo a todos. No, lo único que tenéis que hacer es registraros en la página web. Registraros en la página web que os he dejado en la descripción, ¿vale? Ya os lo he explicado, rebobinar el vídeo, el directo, rebobinar el directo para atrás. Vale, esto va a empezar en 35 segundos. ¿Habéis entrado aquí este banquito o socket? No. Aquí la gente ya tiene ropa, yo estoy en pelotas. Instalando. Aquí en 4 segundos y ya veis, ya veréis qué pila de islas hay. Hay un montón de islas. ¿Vale? ¿Veis? Esto que tenemos aquí en el centro nos va dando vida. Si nos acercamos, nos va dando vida. Pero tenemos una barra baja arriba a la izquierda que es de comida. Necesitamos comer. Eso que va bajando 195, 200 es comida. Esto nos lo van a intentar romper por la noche. Por la noche van a venir enemigos. En cada una de las islas es posible que haya otros jugadores, ¿vale? Si abrimos aquí, tenemos un menú para craftear hachas, campfire, cloth, una brújula. Bueno, tenemos un montón de cosas. Armas, cerillas, una maza, pico, pensar mesas de crafteo, pensar que podemos ir a matar a otros jugadores. Aquí gana la partida el último que quede. Nos pone arriba 4 jugadores con vida, ¿no? Vale, con el clic izquierdo del ratón
Vamos dando puñetazos a la madera y esto. ¿Vale? Pues para conseguir madera. Lo que hay que hacer. Bueno, aquí pasamos por encima y nos da un tronco de madera. Voy a intentar conseguir un stick. A ver. Hay arañas, hay animales. Mira, ahí me ha tirado un stick. ¿Vale? Y si yo abro aquí, pongo por ejemplo el hacha. No, este, el bone axe. Me dice que pide un palo, cuatro bone y rope. Pero la rope, por ejemplo, habría que poner. Uy, cuidado que viene una serpiente. Ahí tengo una calabaza. Uy, cógela. Hostia, me picó. Me picó, pero bueno, si nos acercamos aquí nos curamos, ¿vale? Eso sí, por la noche nos van a intentar romper esto. Es una cobra, murió la cobra. Mira, en el momento que se ha acercado aquí. Igual la cobra, mira, me ha tirado carne, chicos. Aquí me ha tirado carne. Ahí tenemos arañas. De vez en cuando, cada 3 minutos sale un airdrop. El airdrop es difícil de coger porque hay un oso allí, un oso polar bastante jodido para cogerlo, ¿vale? En el 1, me metí en el 1, Socket. Me he metido en el 1. Vale, cogemos esto y a ver si me puedo hacer ya. Vamos a poner aquí cancelar, vamos a poner aquí rope. Rope. Cuerda. Me pide, me falta una de fibra, creo. Una de fibra. Lo que no sé es cómo se cogen las piedras, el stone. Vale, con esto ya me puedo hacer fibra, vale. Con eso ya me puedo hacer una cuerda. Vamos a coger aquí madera. Maderita. Vale, me he cogido esto. Las calaveras esas nos dan los huesos, ¿vale? También darle a los huesos. Hueso. Vale, necesitamos comer algo. No sé si esto se puede comer. La carne. La carne habría que cocinarla. Vale, yo creo que ya puedo hacerme el arma ese, ¿eh? Creo que ya me puedo hacer el arma ese. Primero, rompe la cuerda. Aquí estamos, la crafteamos. Vale, y ahora. Vea, un hidro, ¿veis? Un hidro en 2 minutos y pico. Y el hidro ha caído allí a 85. No sé si irme. Ir nadando por él. Voy a intentar ir nadando por él. No me va a dar tiempo ir a por hacerme una balsa. Voy a intentar coger el hidro. Ojo, lo que pasa es que estoy abandonando mi isla y por la noche me van a salir NPCs que me van a intentar romper el chisme ese que me cura. No sé si estoy haciendo bien, ¿eh? Esas explosiones no sé por qué es. Como podéis ver hay un oso ahí donde el airdrop. Pero igual merece la pena arriesgar la vida, ¿eh? Igual merece la pena. La partida antes que hice de prueba la gané contra otros 4 jugadores. Cuando vinieron por la noche a rompernos el aparato ese, se conoce que a ellos se lo rompieron y a mí no. Yo los maté y... Ahí hay algo rojo aquí como brillante. Pero lo que quiero es el hidro. Le tengo aquí a 19 metros. Corre, corre, corre. Ahí viene el oso. ¿Cómo abro esto? ¿Cómo se abre esto? Igual necesito un hacha o algo. Cógelo. He cogido como una Uzi. Corre, 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 corre. Yo creo que he cogido una Uzi. Hola Ezequiel, muy buenas. ¿Y esto qué será? Esto... No puedo coger el rubí. Claro, es que no me ha dado... A ver... Platino, un gel, protección más 3... Ah, no, me cogí un casco, vale, un casco. Nos podemos equipar ropa por lo que veo. Mira, hay un casco de nivel, ¿eh? A ver si me puedo hacer este arma.
Hostia, necesito comer, ¿eh? Sí, mira, ya me lo puedo craftear. Ahí está, me lo equipo en el 1. Vale, a ver si con esto podemos coger esto. Aquí hay cofres, chicos. Aquí hay cofres con la F. Vale, algo me ha dado también. La piedra, ¿cómo? La piedra no la puedo coger. Necesito comer. Necesito comer, pero... A ver, vamos a intentar hacer un campfire. No tengo materiales. Vamos a traerla. Ojo que yo todavía no sé de jugar bien, ¿eh? La partida antes la ha ganado de chiripa. Y luego vas a la sala que se llama aquella... vale. Lo he explicado al principio del directo, chicos. Rebobinar el directo. 4 jugadores con vida quedamos todavía, ¿eh? Bueno, aquí hay un pingüino. Igual lo puedo matar. Sí. Ella me da un filete de carne. Abrimos esto. Me da cosas. Abro esto. A ver. Eso sí, no estoy en mi isla y veis, me está quitando salud porque no tengo nada para comer, chicos. Esto sería... Necesitaríamos un pico, seguramente. La piedra no sé cómo... Can drop stop. Necesitaría un pico, supongo. Ahí me ha dado unas cosas. A ver si puedo hacerme un pico. Pico. La pistola esta. No, tenemos que volver a regresar a nuestra isla, ¿eh? A buscar comida. ¿Veis? Me ha bajado... No tengo para nada para comer. Y me está bajando la vida. Los otros 3 jugadores siguen vivos, ¿eh? Esto es... Somos un náufrago y el que mayor tiempo sobreviva gana la partida, ¿vale? Son partidas de 8 jugadores. 8 jugadores, cada uno sale en una isla desierta, bueno, desierta no, con cositas que hacer. Vale, creo que todavía tengo el aparato este que me cura por... No me lo han roto todavía, creo. Y yo puedo ir a otra isla, lógicamente, a romperle ese aparato a otro player y matar al player. Míralo. Esto me va a regenerar vida, chicos. Esto me va a regenerar vida. Esta era mi isla. Lo que pasa es que fui a por el airdrop. Esta es mi isla. Esto me va a curar. ¿Veis? Esto me va a curar. Ahí me está subiendo. Lo que pasa es que por la noche van a venir a rompérmelo. Esto NPCs que lo intentan romper. Claro, como te lo rompan, yo ya estaría muerto. Y necesitamos encontrar algo para comer, ¿eh? Otro airdrop a 120 metros ha caído. Necesitamos, a ver, para hacer el campfire, para cocinar. ¿Qué nos pide? Stone, que no sé cómo se consigue el stone. Es lo único que se me escapa del juego. No sé cómo se consigue el stone. Vale, ya tenemos 100 de vida. A ver esto. Si podemos comer esto. Después no entiendo por qué el pumpkin, esto que es calabaza, no se puede comer. Esto tampoco. Las piedras, y cuando os pongáis a jugar, si alguien sabe cómo se cogen las piedras, porque yo las doy. Porque para hacerlas. A ver, para coger las piedras habrá que hacer un pico, pero es que el pico. Hammer. Maza, el pico. Ah, vale. Vamos a hacer una cuerda. Vale. Vamos a poner aquí rope. Que pensé que pedía... me piden las hojas estas. Pensé que pedía para hacer la... Para hacer el pico pensé que pedía stone también.
Ahí viene una araña. Vale, la hemos matado. Nada, o hay algo. Oye, no, no sé por qué no puedo coger estas flores con el, la mierda esta. ¿Por qué no son estas? Son estas, ¿no? ¿Cuáles son las de la, para hacer la cuerda? La fibra. La fibra. Oye, a 40 de vida, ¿eh? Vale, estas son las de la fibra, esas. Vale. Ahora vamos a hacer picos. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Vamos a curarnos. Nos vamos a hacer la cuerda, rope. Esta partida la vamos a ganar, chicos. Esta partida la vamos a ganar. Craftear una cuerda. Luconce, muy buenas, feliz año. Lo explico al principio, Luconce, lo explico al principio, ¿eh? Rebobina los 5 primeros minutos del directo, lo explico. Tenéis el enlace también y todo. Vale, vamos a hacer el pico, que saldrá aquí en herramientas. Pico, craftear. Ahí le tenemos. Le ponemos en el 2. Y a ver si ahora podemos coger piedra, chicos. Hacemos una fogata. Y ojito, ¿veis? Esos son los que nos van a venir a romper esto. Esto hay que cuidarlo, vamos, que no nos lo rompan esto, ¿vale? Porque es nuestra vida esto. Bueno, aquí tenemos una piedra. Ahí viene otro. Espero que no se acerquen aquí. ¿Vale? Es lo que hay que intentar, que no rompan por la noche esto. Los podemos matar, si queremos. Ahí tenemos más piedritas. A ver si amanece. Notificación, tu eterna. ¡Oh, que me están rompiendo! Vale, lo maté. Lo maté, ojo, ¿eh? ¡Oh, cuidado, viene otro! Cuidado. Esto no es un player, ¿eh? Estos son NPCs que salen. Vale, lo he matado. Hay que esperar a que salga de día. Que no nos rompan estos, chicos. Porque si nos rompen esto, estamos perdidísimos, ¿eh? Esto hay que... Claro, también te puede venir otro player de otra isla y rompértelo. Ya sabéis que se puede... Puedes hacer una... Yo he ido nadando, pero ahí va a venir otro, ¿eh? A ver si me llena la vida. Se hace de día y desaparecen estos bichos. Qué cabrones, ¿ves? Esto también se lo estarán intentando romper a los otros players, ¿vale? Les habrá pasado a los otros players, también se lo estarán intentando romper. Y ahora lo que vamos a hacer es una fogata, comer para curarnos. Pero me da miedo que venga uno de esos. A ver, fogata, 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 campfire. Me falta una planta de fibra de estas. Aquí está. Vamos a hacer campfire. Ah, me falta una rama también. La rama la podemos conseguir de aquí. Con la rama esta. Ahí está. El juego me parece muy, muy guapo, ¿eh? Muy original, además. Muy original. A ver, cancelar. Campfire. Crafteamos. El 3. Ponemos la fogata aquí. Y vamos a intentar cocinar. Necesitas... ¡Ah! Necesitamos cerillas, tío. ¿Cómo se craftean las cerillas? Cerillas... Las he visto antes por aquí, las cerillas. Match. ¡Ah! Craftear. Tengo. Tengo. Hay una hidro, está cayendo por ahí. Una hidro, F. Y ahora necesito... Necesito fuel.
Vale, pero ¿cómo meto la comida? ¿Cómo meto la comida ahí? Sticks, necesitas sticks, vale. ¿Esto qué es? Antorcha. ¿Pero cómo meto esta carne ahí dentro, tío? En la fogata. Espérate, vamos a cortar madera de esta. Muy buena el gato Pérez. Te acabas de levantar. Muy bien, tío. La noche nos hemos acostado tarde, ¿eh? Vale, no sé cómo cocinar la carne. O me la como cruda. Mira, me la voy a comer cruda, chicos, porque no sé cómo se cocina. Esto, clot, esto es tela. Pues, ¿sabéis lo que os digo? Que nos vamos a craftear también el hacha. Necesito más cuerdas. Mira, uno ya ha muerto, chicos. Uno de los players ha muerto. Quedamos tres vivos, ¿eh? Uno de los players se conoce que le han roto esto. Le han roto esto. Y claro, no se ha, o ha ido otro jugador a otra isla y lo ha matado. Hay una airdrop allí. Me dan ganas de ir, pero hasta que no tenga la comida al 100%, no me salgo de la isla, lo que veo es que las partidas se pueden alargar bastante tiempo, ¿eh? Es online, sí, es multiplayer, sí. Los drones, ¿cómo se agarran? Les tienes que golpear. Sí, Soki, les tienes que golpear hasta que se rompa la caja. El juego va a ser free to play, ahora está la beta, la podéis probar, pero el juego va a ser free to play. Esta partida la voy a ganar yo. Vale, ¿qué me pedía? Aquí tenemos cosas también, no sé qué es esto que hay por el suelo. Me ha dado una rama. No tengo todavía muy claro qué es lo que da la fibra. ¿Cuál es la planta? Ah, esta es. Cógela. Vale, se va a hacer de noche. Nos van a salir ahora los bichos esos. Yo no sé si la fogata a lo mejor espanta a los monstruos. La he encendido. Íbamos a hacer, ¿qué íbamos a hacer, chicos? Ahora. ¿Esto qué pide, tío? Es que esto pide aquí unas cosas. Las pistolas piden cosas raras, ¿eh? Una escopeta ahí también. Martillo. No recuerdo qué íbamos a hacer, el hacha. Ruby Helmet. Oh, nos piden tres rubíes. Mira que los he visto antes los rubíes por ahí, ¿eh? Se puede hacer una balsa también, que no sé dónde está la balsa ahora. Oye, nos viene un lobo aquí, ¿eh? Nos viene un lobo. Vale, lo hemos matado. Me da la carne. Me voy a comer la carne. Revolver bullet. No recuerdo qué iba a hacer, ¿eh? Buenas, pirulador. Es como una especie de Battle Royale. Es un survival en el que cada uno al iniciar salimos en una isla diferente. Ahora hay más jugadores. Quedan otros dos jugadores vivos. Son servidores para ocho jugadores.
Tenemos que intentar que no nos rompan esto que estamos aquí en el centro, ningún otro jugador ni ningún NPC. Yo puedo viajar a otras islas e intentar matar a otros jugadores. El último que quede vivo, el último que quede vivo en la partida, gana, ¿vale? Ahora mismo hay otros dos players, bueno, pues que están ahí jugando. Yo el problema que tengo es con la comida. Mirad, la comida la tengo en cero y por eso me está bajando vida. Pero por eso me quedo yo aquí. Ostras, cada vez hay más NPCs, ¿eh? Cada vez hay más NPCs. No sé qué craftear. Es Cloth. Campfire. Dead Guardian. ¿Esto de Dead Guardian qué es? Craftear. Concreto. He ganado la partida, chicos. He ganado la partida. A los otros dos jugadores se conoce que les han ido los NPCs y les han roto esto, ¿vale? Les han roto esto. Y claro, pues como al final el juego pasas hambre, es difícil conseguir comida, pues les han matado y he ganado la partida. Así que si alguien ha descargado el juego y quiere jugar, a ver, yo me salgo y nos metemos todos en el mismo servidor si queréis, ¿vale? Sería ir buscar un servidor aquí y nos metemos todos en el que queráis. Decidme un servidor, chicos, y entramos todos en el mismo. La comida, matando animales, hay naranjas también, en algunos árboles te dan también frutas. Este es el ruido como si dispararan. Y yo creo que es cuando sueltan, cuando cae el hidro. Hay hidros también, ¿vale? ¿El de arriba? Vale, el de arriba, venga, el primero, chicos. Ahí estamos, venga. Yo ya me he creado mi personaje. Mira, ahí está Sokit, mírale. Aquí está Sokit. Vale, esto es el lobby. Hay que esperar ahora a un mínimo de 4 jugadores. Hay que esperar un mínimo de 4 jugadores. Si entráis otros 4 podemos jugar, ¿eh? Se pueden jugar 8 players. Maruta, Ina y Soki. Explico el principio del directo, ¿vale? Si rebobináis el directo, el principio del directo, explico cómo conseguir la key, chico. No, no se puede correr rápido, Soki. Si le das al Shift, lo que hace es acercar la cámara. Que yo sepa, no se puede correr rápido. Mira, 5, ya somos 5. ¿Ha entrado alguien más? ¿Quién ha entrado por ahí? Maruta. Hay 2 Marutas. Maruta tal. Marmatreon, buenas. Sí, va a ser free to play y podéis jugarlo ya. Podéis jugar la beta. Os explico el principio de este directo. Si rebobináis el directo, los 5 primeros minutos, explico cómo conseguir la key al instante. Os la dan al instante la key, ¿vale? Vale, yo he salido en otra isla, ¿veis? Cada vez salís en una isla diferente. Aquí nos dan calabaza. Unas setas. Hay unas arañas por aquí, como podéis ver. Somos 5 players. Ojo, que me están rompiendo la... Ah, no, si se acercan las arañas aquí, esto dispara y las elimina. Mirad. ¿Veis? Vamos a intentar matar a esa araña y ya está muerta. La araña nos va a dar aquí como una redecilla. Lo que pasa es que lo que más rápido baja es la comida. Entonces vamos a conseguir primero hacer cuerda. Aquí tenemos un palo de estos. Ahí hay una serpiente, cuidado con la serpiente también. Hay que estar pendiente, a ver, cada 2 minutos sueltan un hidro, podemos ir nadando o hacer una balsa, que yo todavía la balsa no sé cómo se hace. En el tráiler sale una barca, o sea, una balsa. Vale.
Estos huesos también cogerlos, porque sé que es útil para algo del crafteo también. Se cogen las cosas dando con el clic izquierdo, ¿vale? Lo das puñotazos. Esto amarillo no sé qué es. Lo sé con un pico seguramente. Digo tutorial de cómo empezar a jugar, sobrevivir eso. No, no tiene, no. Aquí búscate la vida. Aquí. Ojo, aquí han caído como unos cocos, ¿o qué es esto? Sí, unos cocos, ¿no? Me ha dado, creo. Cocos, bueno, esto es nuevo. La isla donde estaba yo no había cocos, la de antes. Bueno, a ver si puedo hacerme la cuerda ya. Rope. Sí, la crafteamos. Nos vamos a hacer una herramienta. El pico. Craftear. El pico no lo equipamos. En el 2, cogemos ahora y nos vamos a minar piedra. Hay hierro también. Creo que se puede hacer un foundation también. O sea, una forja. No, esto es hierro. Mira, lo que estoy mirando ahora creo que es hierro. Esto creo que es iron, ¿ves? Ahí ahora mismo sale arriba que está cayendo una hidro. Aquí nos ha dado hierro. Una hidro. El hidro está a 128, a 128 metros. Podría ir nadando. De hecho, antes he cogido uno y te dan un casco. Me dieron un casco legendario, una armadura. Vale, vamos a ver si podemos hacernos el hacha ya. Axe, me falta una cuerda. Una cuerda. ¿Cuáles eran las que daban la fibra? Estas. Estas grandes son las que dan la fibra, creo. Vale. Solo pasando por encima de lo que cae en el suelo, lo vamos recogiendo, ¿vale? Y esto nos va a curar esto. Aunque todavía... Vale, nos podemos hacer un casco... Creo que nos podemos hacer un casco de calabaza también. Vamos a intentar hacernos un casco de calabaza, una armadura. A ver. Rope. Craftear. Vale, y ahora el hacha. Craftear, ya tenemos hacha y pico. Soki todavía sigue vivo, ¿eh? Soki por ahí todavía queda, sigue vivo. Vamos a ver, me parece que nos podemos hacer una armadura. Aquí tenemos armaduras. Mira, Pumpkin Helmet. Craftear, no la equipamos. ¿Cómo podríamos hacernos el del pecho? Esto es una armadura de piedra, ¿no? Stone Armor. Stone Helmet, Basic Protección. Craftear. Pues no sé, es mejor la armadura de piedra. Vale, vale. Podemos hacernos un escudo, por lo que veo. Pero piden lingotes. Vale. Cofres. Por cierto. Este juego está hecho en Unity. Está hecho en Unity, ¿vale? Al estar hecho en Unity se puede poner en español. Se puede poner en español con un tutorial que yo tengo de un juego que se llama Disland is My Land. Entonces este juego podríamos ponerlo en español y esto lo podríamos ver todo en español, ¿vale? Porque está hecho con Unity. No me he acordado de hacerlo para que lo vieseis. Comida. Esto. Craftear. Esto que es flow, no sé qué es. Base de ingredientes deliciosa para usar para furnace. Craftear. Y esto.
craftear. Creo que me he hecho un... Mira, mira, ahí está cayendo una hidro. ¿Veis? Vale, esto creo que lo podemos comer, ¿no? No lo comemos. La carne lo comemos. Esto lo comemos. Este le vamos a tirar. Esto lo tiramos. Y vamos a seguir farmeando, ¿eh? Vamos a poner el hacha, el 1. Me dan ganas de ir a por el hidro, ¿eh? Lo tengo a 120 metros. Y el hidro, como podéis ver, son los cohetes. ¿Veis? Lo que está sonando arriba son los fuegos artificiales. Vamos a por el hidro. En el hidro siempre va a estar protegido por un animal salvaje. Normalmente suele ser un oso polar. Está a 120 metros. Igual voy, ¿eh? Venga, vamos a por él. Si tuviésemos una balsa, la balsa la puedes craftear, iríamos mucho más rápido. Es que el problema es que se va a hacer de noche enseguida, ¿eh? Está lejos. Si estuviese a 50... vamos a esperar a que caiga un airdrop por aquí cerquita. Mejor. Porque si me vienen por la noche los enemigos y me rompen... el rubí es azul, o lo que sea, el tótem este, pierdo la partida, lógicamente. Entonces vamos a defender esto bien. Vamos a coger esto todo. ¿Cómo con el botón izquierdo? Botón izquierdo, Sati. ¡Feliz año, Rozas! ¡La serpiente! El 2, el pico. Ahí viene la serpiente. Vamos a intentar traer la serpiente aquí, que esto no, le va a matar. La serpiente la va a matar. Ahí está, muerta. Cogemos la carne de la serpiente. ¡Qué buen día! Ya estoy hecho un experto aquí de... Te dejo mi loot en el hidro. Me morí de hambre. Ah, amigo, es que es difícil lo del hambre, ¿eh? Yo por eso lo que hago es, si te estás muriendo de hambre, ves, a mí yo también me estoy muriendo de hambre, pero te acercas aquí y esto te regenera la salud. Entonces, ¿qué hay que hacer? Craftearse comida. O conseguir de algún árbol. Algún árbol tiene frutas, tío, no sé cuál es. Antes he conseguido cocos. Mira, coco. Le das al botón izquierdo del ratón y te come los cocos. Las palmeras, mira, las palmeras con el hacha, yo creo que nos van a dar cocos estas, a ver. Pero eso aquí, a mí me sale arriba 5 con vida, tú no has muerto todavía. Mira, aquí cae un coco. Ah, como yo, mira, cógete los cocos. Y mira, esto, lo que son las... Las... ¿Cómo se llaman estas? Las de maíz. No, de maíz no. Las de girasol. Las hojas de girasol estas. Con esto me parece que podemos hacer un plato de algo, ¿eh? Vale, esto creo que no puedo dar. Vamos a ponernos el pico con el 2 aquí. A minar piedra. A ver si hay un hidro cerca por aquí. Y vamos a por él. Los cocos. Me interesan los cocos ahora mismo. Llenarnos de... Esto lo pillamos, esto lo pillamos. Este me va a dar cocos, ¿no? Ahí está el coco. Y uno de madera. Ahí tenemos otro coco. Voy a intentar pillar todo... No sé, todos los árboles, todos los cocos. Eso amarillo no sé qué será. Vale, coco. ¿Será oro esto?
Sí, oro, oro. No sé para qué sirve el oro, pero... Soki, si supiesen qué isla estás ahora mismo, te iba a romper el chisme este. Mateo, yo estoy entrando. ¿Queda un sitio? Sí, claro. A ver, ahora no. Ahora nosotros estamos en plena partida ya. Nosotros estamos en plena partida. Bueno, vamos a curarnos aquí. Nos vamos a regenerar vida, salud. Nos vamos a crear un potingue de estos. Bull. Craftear. Y comida. Craftear. Aquí le tengo. Lo comemos. No sé si puedo hacerme más. Este podré hacer también. Esto ya no tengo más. Y estos serían armas. Que no me la he hecho, por cierto, el arma esta. Uy, me falta una cuerda. Me falta hacer una cuerda. Ojo que viene allí. Y me falta una cuerdita, ¿eh? Me falta una cuerdita, ¿eh? Y viene para acá, ¿eh? Una cuerda, rápido. Esta. Con esto voy a hacer la cuerda, creo. Una cuerdita. Craftear, cancelar. ¡Oh! ¡Ojo, ojo! Que me viene... Vale, muerto. Habéis visto cómo vienen a romperte esto, ¿no? Uno ha muerto, un player ha muerto, no sé quién, ahí viene otro. Vale, este también le hemos matado. Uf. Recupera, 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 que nos viene el esqueleto ahora. Y ponte a hacer aquí ahora la cuerda, rope. Craftear. Y nos vamos a hacer la arma esta. ¿Dónde está? ¿Dónde está la arma? Está. No, 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 no. Vale, muerto. Hostia, sale bien el esqueleto, cuidado. O sea, estoy a 30 de vida, ¿eh? No, que me mata, me mata. Muerto, muerto, muerto. 11 de vida, tú. Solo queda un player y yo. Solo queda un player y yo. ¿Será Sokit? ¿Será Sokit? Ponte esto en el 3. Ponte esto en el 3. Que esto da más fuerte el 3. El arma esta. Hay armas de fuego también, ¿vale? Lo que pasa es que, claro, hay que craftearla. Ahí viene, ahí viene. Cúrate, cúrate, cúrate. Mátale. Que no me lo rompa. Muerto. Vale. Voy a probar a ver si en la siguiente puedo estar. Ok, tío. Bueno, yo creo que salvamos un día más, ¿eh? Hemos salvado un día más. Vale, ya tenemos la vida 100 otra vez. Ahora que hay que buscar para comer otra vez. Entonces, ponemos el hacha, el 1. Esto que nos da cocos, por ejemplo. Ha caído un airdrop, pero está muy lejos, a 200 y pico metros. Vamos a comer el coco. Soki, ¿sigues vivo? ¿Cuál me puede dar cocos? Este me va a dar cocos. Después cada isla pequeña. Mira, ahí hay un pingüino, hay un cofre. Vamos a acercarnos a ver ese cofre que tiene. Veo que comida es difícil, la comida, ¿eh?
Voy a coger estas setas, a ver si nos podemos cocinar algo con esto. Vale, ahora no tenemos peligro de que nos rompan eso. Vamos hasta esta isla, que ahí veo un cofre. Vamos a ver, y ahí hay otros, dos. Ahí hay barcos. Sí, me estoy muriendo de hambre, lo sé. Pero ahora vamos a matar al pingüino y nos va a dar carne. Vamos a ponernos con el 3. Vale, ahí tenemos uno de carne, lo comemos. ¿Dónde está la carne? ¿Dónde está la carne? ¡Oh, tenemos varios de carne! ¿Qué más? ¿Podemos hacernos la comida esta? Fabulosa. No, me faltan las chismas estas. A ver, vamos a abrir esto. Me ha dado cartuchos, me ha dado una cerilla, me ha dado una brújula. Vamos a ver, mira, ahí hay dos cofres, vamos para allá. Esto yo creo que, ¿veis esto? Yo creo que esto es como si fuese el gas, ¿veis? Mira, se va a cerrar, yo creo que se va cerrando el círculo. Me da la sensación. Y nos obliga a movernos de isla, creo, ¿eh? No lo sé, no estoy seguro porque la primera vez que veo esto. Ahora lo iremos viendo, ¿eh? Si esto se cierra o no se cierra, ¿vale? Algo me ha dado esto. Pescado creo que me ha dado también. A ver. Aquí tengo un pescado, míralo. Comer. Vamos a hacernos comida. Sí parece que esto se cierra cada vez que cae un airdrop, ¿eh? Y nos obliga a movernos de isla, ¿eh? Hostias, pero voy a mi isla, voy a ir a mi isla y me voy a poner a 100, a 100 de vida, tío. Antes de que se empiece a cerrar ahí esto. Vamos a intentar curarnos aquí al 100%. No tengo nada más para comer. Golore, ¿qué se puede comer aquí, tío? Necesitaríamos dos cebollas de estas para hacer un plato de esos. Vale. 100 de salud. Espero que no se cierre ahora esto. Mira, aquí ahí tenemos una. Uf. Sí, eso quiere decir que se está cerrando, ¿no? El gas, a ver. Plato, comida. Podría hacer un campfire. A ver si los espantamos. Craftear. El campfire. Lo ponemos aquí en el 4. 4, le ponemos aquí al lado. Cuidado, cuidado, que me rompen esto. Vale, vale. Cúrate, cúrate. Ahí viene un lobo. En el 3. Bueno, el lobo nos va a servir incluso para que nos dé carne. Muerto. Coge la carne también. Cúrate. Vamos a encender la fogata. Cúrate, cúrate, cúrate. ¡Oh!
¡Oh, me lo rompió, tío! Mira, ha ganado Ina, tío. ¡Ah! Me lo rompieron. He quedado el segundo. La partida anterior la gané y esta ha quedado el segundo. Mira, ahí estaban todas mis cosas. ¡Ah, tío! Es que es difícil, es que... Claro, dice, si abandonas esa isla y dejas eso desprotegido y te vienen y te lo rompen, pierdes también. Si mueres de hambre, pierdes. ¿Vale? Bueno, vamos a echar la última partidita. Si os habéis descargado ya el juego, chicos, os lo explico. Cómo conseguir una key al instante, os la dan. Los 5 primeros minutos de este directo, os explico cómo conseguir la key, ¿vale? Meteros en el servidor, en el primero, de USA, el primero. Hola, mafia. Muy bien. No, no, te la estarán dando la key, te la estarán dando si has hecho lo que he dicho yo. Se pide por Discord, ¿vale? Yo no sé por qué estos tienen ropa. Venga, meteros alguno más, chicos, que somos tres nada más. Esto empieza en un minuto. Cuatro, ¿quién ha entrado? Ha entrado Anita. Esta es yo, esta es la que ganó antes, ¿no? La que ha ganado ahora. Soki, no entra, Soki. Bueno, pues la partida empieza en 3 segundos. Podríamos jugar 8, ¿vale? Y bueno, aquí lo primero, yo creo que lo primero es intentar hacer cuerdas. Ahí, esta isla, ya sabéis que cada isla es diferente, ¿vale? Cuando de inicio, no son todas iguales. Vale, ahora nos va a perseguir la araña, la vamos a traer hasta aquí. Bueno, mira, en esta tenemos ciervos, por ejemplo. Y esto va a matar a la araña. Ahí está, muerta. Me ha dado carne. El ciervo, a ver si le puedo matar a puñetazos. No, a puñetazos no, ¿eh? Vale, esto sí. Yo creo que lo primero es hacer el pico. Vamos a coger un poco de madera. Vale, viene otra araña. Ok, a ver, vamos a comer la carne. La tela de araña no sé para qué servirá, pero nos vamos a hacer ahora un casco de estos, armadura provisional. Ah, me falta otra calabaza. Me falta otra calabaza. Vamos a hacer rope, cuerda. Rope. Craftear. Vale, con esto nos podemos hacer ahora el hacha. O el pico, mejor el pico. Vamos a hacernos el pico, que el pico lo he visto por aquí abajo. Aquí en herramientas, ahí está. Me faltaría una rama. Hay que conseguir una rama, tío. Mira aquí, la rama la conseguimos de aquí. Vamos a coger otra rama más para luego.
Vale. Y aquí tenemos otra calabaza. Vale, con esta nos vamos a hacer la armadura. El casco nos vamos a hacer. A ver, rope. Me falta otra planta. Ah, no, bueno, espérate. Ahora era el pico. Era el pico. Craftear, le ponemos aquí en el 1. Vamos a minar un poco piedra. El oro, no sé para qué es el oro, pero es la beta cerrada del Spellbreak. Pero Spellbreak lleva todo el año ya, ¿no? Si ya se puede jugar el Spellbreak, creo que se puede jugar desde la Epic Game. Es el de los magos, ¿no? El Spellbreak. Es que a mí no me gusta ese juego. Me gustan los gráficos mucho. Si ese juego tuviese, con esos gráficos, fuese un shooter, yo que sé, tipo Overwatch o algo de eso, pero con esos gráficos estaría muy guapo. O un survival como este, tío, estaría guapísimo. Pero de magos no me va, tío, de magos. No sé por qué. Vale, hay un airdrop a 86 metros allí. A ver si podemos matar al conejo. Creo que me puedo hacer una antorcha también, ¿eh? Ahí está el filete, ¿no? No, no, no le he matado. Vale, esta. Yo creo que ya nos podemos hacer la armadura. Craftear. La equipamos. ¿Qué más podemos hacernos? El hacha. La cuerda. Falta cuerdas, tío. Me faltan plantas de estas. Plan fibra. Me falta fibra. Y antorcha. Si pongo yo aquí todo. No, me pide también esto. No, tela, no tengo. A ver qué es lo que daba la fibra. Solo me he conseguido el casco ya que no sabía cómo picar la piedra. La piedra tienes que hacerte primero el pico. ¿Vale? Te haces con los palos, y con una y te consigues una cuerda, haces primero el pico. Y una vez que tienes el pico ya empiezas a picar y ya después puedes hacerte el hacha, porque el hacha sí que pide piedra, pero el pico no pide piedra. Y las calaveras estas que tienes por aquí por el suelo las rompes, que también te dan algo para hacerte el pico, creo. Eso sí, yo tengo dificultad para encontrar siempre fibra, tío. La fibra no sé cuál era la planta que lo daba. Aquí, esto, mira. Ya tengo la planta de la fibra, vale. Entonces, ahora ponemos aquí rope. Crafteamos y ya nos podemos hacer el hacha. Y el hacha, ya con el hacha podemos coger madera perfectamente. Y matar algún bicho de estos también. Ahí está, me ha dado uno de carne. Vamos a comer la carne. Uno, dos. Deberían de sacar un fondo para los Gmail de modo oscuro. Solo para hombre y más. No. Yo creo que con esto nos podemos hacer algún plato de algo.
Es que lo de la comida es terrible, ¿eh? Míralo, la comida ya estoy a cero. Vale, y aquí no hay cocos, tío. No hay palmeras en esta isla. Ah, pero mira, hay estos árboles que estos tienen naranjas, coño, mira. Este tiene naranja y el otro tiene manzanas. Ve, joder, dos naranjas, mira, dos. Vale. Tres naranjas por árbol, mira, cuatro, cuatro. Dos. Ha caído aquí una en el agua. Pilla y aquí. Dos. Tres. Cuatro. Cuatro, cuatro, cuatro. Me parece que. Cinco. Vale. Seis. Esta ha dado más. Hostias, esto. Los naranjos son mejor que. Son mejor que los cocos, tío, los naranjos. Pilla, pilla, pilla. Vale, y esto es de manzano, ¿no? A ver las manzanas. Una, dos. Creo que es mejor esta isla que la que sales con palmeras, ¿eh? No, esto no me da. Hay que estar pendiente un poco de la vida, porque la vida me está bajando rápidamente. Vale. Este si le pudiésemos matar. Vale, vamos a curarnos. Y ahora, en cuanto estemos a 100 de vida, nos comemos todas las manzanas y todas las naranjas de golpe. A ver si llegamos a 200 otra vez. Esta vamos a usar esta estrategia esta vez. Tengo 7 manzanas y 10 naranjas, ¿eh? Vale. Vale, un airdrop. Vale, 200, 200 de salud, perfecto. Nos ha salido bien. Voy a intentar hacer el arma, tú. Que este pedía. ¿Qué pedía esto? Una cuerda, una rama. Necesitamos una rope. Hay a veces que no pulsa bien esto, ¿eh? Vale, y una rama, una rama, una rama, una rama. ¿Dónde consigo yo una rama allí? Y este, ven aquí. Vale, ciervo, tío, hasta que no tengas un arma. ¿Dónde ha caído la hidro? ¡Ah, 32 metros ha caído! ¡Oh, se ha caído la rama por aquí, tío! No, 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 no. Dame la rama. Vale, ya puedo hacer el arma. Craftear. Vale, es un arma ahí de mano, un poco tal. Tres, vamos a por el hidro que le tenemos aquí al lado. Vamos bien, esta partida vamos mucho, mucho. Ya, es que es la tercera que juego, ¿eh? A medida que vas jugando, pues vas aprendiendo un poco, ¿no? Aparte que yo creo que esta isla de naranjas y manzanas es mejor que la que te sale. Si te sale la de cocos. Vamos a ver qué nos toca en el aire. Ya podría salir un arma de fuego o algo, ¿eh? Esto hay que romperlo, ¿vale? Y nos da, ¿qué nos ha dado? Un casco de rubí, una armadura y no sé qué más, ¿eh? Vamos a volver a la isla. No vaya. ¡Uh! ¡Hostias, hostias, hostias! ¡Que he abandonado aquello, tú! Como me vaya y me lo rompe. Joder. Igual tenía que haber dejado.
haber cogido esto por el día. Corre, 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 corre. No, me lo están golpeando. No, 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 no nos están golpeando, no nos están golpeando. No, 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 no. Corre, 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 corre. Sí, ese sí va. Mierda, no, 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 no. Vale, muerto, 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 muerto. Equípate el casco este, equípate esto, equípate esto, equípate. No, será mejor el rojo, ¿no? ¿Cuál será mejor? Más ir de protección. Y este, más 3. Vale, esto lo vamos a tirar, esto lo vamos a tirar. El casco de piedra. Stone, más 1. Y este. Este, más 2. Entonces este de piedra le tiramos. ¿Y esto qué es? Conejo. Tengo para comer. Vale, yo creo que nos podríamos hacer una cazuela de estas. Craftear y comida. Nos hacemos uno de estos. Y nos lo comemos. Y nos va a llenar a 200 ya, ¿no? A ver. Casi, no, no. No me gustan nada estos que hay por aquí. Vamos a intentar matarlos. Hostia, hostia, que viene el otro. No, ahora son dos. Vale, uno muerto. Muertos los dos. Bien, bien. Queda el esqueleto. Ahí viene el esqueleto, ¿eh? Vale, muerto el esqueleto. El esqueleto nos ha dado también algo. Vale, a ver, más manzanos. Mira, ahí hay naranjas. Veamos el 2. Buenas, Horacio. No queda nadie aquí, ¿no? Vale. Vale, quedamos 3 con vida. 3 con vida quedamos. No, tío, han caído las naranjas abajo. Le tenía que haber golpeado de aquí hacia allá, tío. Qué fallo. ¡Ah! Y mira dónde ha caído una naranja aquí encima. Mierda, tío, hemos desaprovechado ahí 5 naranjas, por lo menos. No hay más naranjos. O sea, golpear siempre entonces de afuera hacia adentro para que caiga. No, no, espérate. Esto cae donde le da la gana, cae. Una hidro a 100 metros. Vamos a por el hidro. Vamos, vamos, vamos. Y este, si lo pudiese matar. Ahí está, muerto. Claro, de antes, de que ya le he dado varios golpes. Nos comemos. 1, 2, 3, 4. Vamos muchísimo mejor que antes, ¿eh? Vale, ¿veis dónde están los cohetes? Nos dice el hidro. Y después, yo veo este círculo cada vez más cerca, el círculo, ¿no? Aquí puede que. Mira, ahí arriba hay un cofre, chicos, arriba del todo, ¿lo veis? Y aquí abajo también. Vale, algo me ha dado esto. ¿Y arriba cómo subimos? Arriba, tú. No sé cómo subir arriba. Voy a por el hidro. ¿Cuáles son los requisitos mínimos? Creo que pedía 4 gigas de RAM, 1 i3 y una gráfica de 1 giga. Una gráfica integrada de 1 giga. ¿Con qué estoy? Con el hacha.
3. Vamos a darle al 3, 2. Ojo, porque aquí hay un oso polar, ¿eh? Un oso polar. Y hay ahí otro animal, ¿eh? Cuidado, cuidado, ¿eh? Vale, hay que ponerse siempre detrás de este para que no nos dé el oso. Pilla esto, pilla, corre, corre, sal corriendo. Y volvemos a la isla, volvemos a la isla. Sé que se pueden hacer balsas, se pueden hacer balsas, se puede craftear una balsa, pero no sé cómo se... No la he visto, en el tráiler sale una balsa y vas de una isla a otra más rápido con la balsita y la vela. Pero entonces, pero es que no sé hacerla, no sé, seguramente sea... tela y con tela y madera podamos hacer una balsa. Pero se está haciendo de noche y tengo que volver a mi isla. Que no sé si era esa de ahí, mi isla. Porque como me salgan ahora los demonios estos de por la noche y me rompan el tótem ese, pues pierdo la partida. Y ahora miramos a ver lo que he encontrado, ¿eh? Ahora miramos a ver lo que he encontrado. No, esa no es mi isla. Esa no es mi isla, tío. Mi isla es... ¿Cuál es mi isla? Ya me perdí. Me he perdido, tío. Esa no es mi isla. Ah, sí, 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 es mi isla, sí, sí. Sí es mi isla, tío, sí, sí. Seguís, seguís bebiendo, Horacio, seguís bebiendo, ¿eh? Vale, ahí hay una especie de piedra brillante azul. Igual por el día vamos a por ella. Vale, a ver qué hemos encontrado. ¿Esto qué es? Water Speed. Esto es para ir más rápido. Mira, me lo ponen en la espalda, tú. Mira. Ah, para ir por el agua más rápido, tú. Water, claro. Para ir uno más uno de velocidad. ¿Y esto qué es? Platino. Oh, una armadura de protección más 8. Ahí está. Esta. Y la brújula. Compás. Le he dado el compás y no sé qué ha pasado. Le he dado el compás. ¿Y qué he hecho? No sé, pero necesitamos comer. ¿Y esto para qué es? Spike. Spike, shield, protección. Bueno, pues ya lo tenemos todo equipado, ¿eh? Hostias, tú, mira qué pintas tenemos. ¡Hostias, un oso! Bueno, que le dispare esto. De mientras. Y nos va a dar carne. Nos va a dar carne. El problema es que... Ahí está. El problema es que vengan ahora los otros bichos. Bueno, seguimos quedando 3 jugadores, ¿eh? Esto se está llenando de animales, de esqueletos y de todo. Chicos, si queréis jugar a este juego ya o ahora mismo, lo único que tenéis que hacer es ver los 5 primeros minutos de este directo. Explico cómo conseguir una key. Es entrando en el Discord de esta gente. Otro airdrop a 90 metros. Un lobo, un lobo. Quiero probar lo de la araña, a ver. Vamos a intentar matar al lobo con esto ahora. Pero necesitamos conseguir comida, ¿eh? Vale, aquí un filete. Cuidado este, ¿eh? Cuidado. Bueno, quedamos ya solo 2 players, chicos. Quedamos solo 2 players. Al otro player le han roto esto. Al otro player le han roto esto, chicos. Al otro player le han roto esto. Yo estoy sin comida. Review. Esto se puede comer. Sí, esto se puede comer. Esto también se puede comer. Esto se puede comer. Esto se puede comer. Esto se puede comer. Vamos a hacer un plato de estos. Craftear. Comida. Lo que no sé si puedo hacer esto. Me faltaría otra zanahoria de esas. Ahí estamos. Hemos ganado. Y no me ha dado tiempo a probar lo de la araña, tío. A ver si podíamos navegar más rápido. A ver. Sí, sí que navega muchísimo más rápido, tío. Pero bueno, hemos ganado la partida. Es que esta partida me ha salido muy bien, ¿eh? Me ha salido muy buena esta partida. Mira qué escudo llevaba.
Aquí estamos en el lobby otra vez, pues eso, son Battle Royale, chicos, para 8 jugadores, cada uno sale en una isla, pero tú puedes navegar de isla en isla y puedes ir a la isla de otro player y matar a ese player y ya os digo que tenéis para craftear muchas cosas. Hay armas de fuego, escopetas, pistolas, lo que pasa es que hay balsas para craftear. El juego promete, está bastante bien, es muy original, yo le veo divertido. Para jugar con los amigos, además si te metes aquí con 8 amigos y si saben jugar los 8 amigos, si saben jugar todos, se pueden alargar las partidas bastante, ¿eh? Esto es, al final son partidas de, puedes hacer partidas de estrategia y creo que se pueden, porque claro, si al principio no sabes jugar, pues mueres rápido, ¿no? De hambre, vienen los NPCs, te rompen el tótem ese que sale en el centro de la isla. Pero ya habéis visto cómo me he ido moviendo yo. He tenido suerte que si te sales en una isla con naranjas y manzanas, tienes bastante alimento. Los animales también te dan alimento. Y yo creo que, chicos, que no sé si queréis que eche una partida más o lo dejo ya por aquí y os explico otra vez cómo conseguir la key. ¿Queréis que os explique cómo conseguir la key nuevamente? Sí, vamos a hacer eso. Vamos a explicaros cómo se consigue la key para los que habéis venido ahora. Si yo me salgo ahora de aquí, podéis ver que hay varios servidores, son todos de 8 jugadores, está Estados Unidos 1, Estados Unidos Ostrofa 3 y 4. Bueno, antes había más, ahora veo que hay 1, 2, 3, ¿no? No sé por qué de Europa no hay. No sé por qué de Europa no hay. Quit. Y salimos, vale. Y lo que hay que hacer, chicos, para conseguir una Kane al instante de este juego es entrar en el enlace que os he dejado en la descripción, que es esta página web, que es de la página oficial del juego. Este juego va a salir free to play en Steam este mes de enero. O sea, yo creo que está totalmente ya jugable. Si, lo podían lanzar ya hoy perfectamente por lo que he visto. No sé si es que están testando con esta beta, están testando a ver qué tal va, pero yo veo que va bastante bien el juego. O sea, no, yo supongo que lo lancen a lo largo de esta semana porque no he visto fallos, no sé. Os registráis, ponéis aquí, es importante el nombre que pongáis aquí, yo puse aquí Zappingol, su nombre de la cuenta, ¿vale? Ponéis vuestro correo electrónico, una contraseña, repetís la contraseña y le dais crear cuenta. Pincháis aquí que recibís notificaciones y ofertas de aquí en la página, lo que sea. Crear la cuenta, confirmáis el correo electrónico, os va a llegar un correo electrónico, le dais a confirmar y cogéis este nombre que te habéis puesto aquí, Zappingol, Pili, María, José, Pepe, Juan, el nombre que pongáis. Pincháis aquí en el Discord de ellos, aquí arriba, ¿vale? Y os vais a unir al Discord. Os unís en el Discord. Una vez que estéis dentro de su Discord, aquí en su Discord sería este, Estrofa, vais aquí a la sección donde pone Case, chicos, donde pone Case. Y vais poniendo esto. Copiáis, por ejemplo, el mío está por aquí arriba, pero bueno, copiáis el de cualquiera de estos, le dais copiar, le pegáis aquí, ¿vale? Y quitáis el último nombre, esto es el nombre del personaje, ¿vale? De la gente, ¿veis? Mateo Pip, pues pone Mateo Pip, el nombre con el que os habéis registrado en la página web. Si os habéis registrado como Juan, pues ponéis espacio Y, o sea, símbolo de admiración, get key, espacio y ponéis PP, Juan, lo que sea, ¿vale? Y le das. Y os va a llegar al instante aquí. Y os va a decir, este nombre no está registrado en la cuenta, pero cuando sí esté registrado y pongáis el nombre correcto, os va a decir Estrofa Bot. Aquí está su beta key para Steam. Cogéis, la copiáis y vais a Steam. Vais a Steam, vais aquí a productos, a activar un producto de Steam. Vale, dais al siguiente, acepto y le dais aquí a pegar vuestra key, ¿vale? Y nada, el juego son 300, mírale, el juego son 300 megas, 200 megas o algo así. A mí me ha descargado 37 megas, pero son 200, 300 megas. Y os voy a poner ya el tráiler del juego para que veáis un poco lo que tiene, que no hemos, que yo no he podido ver, pero para que veáis que tiene, por ejemplo, a ver. Se pueden hacer balsas y se pueden ir de una isla a otra. A ver. Al principio salís en una isla al azar. Es un Battle Royale esto. Al final es un Battle Royale. Solo puede quedar un superviviente.
Esta vista, no sé si podemos jugar con esta vista. Veis que esta vista es más alta. A lo mejor dando alguna tecla podemos cambiar la vista. Yo la vista que tuve es esta. Esta, pero igual hay alguna una vista de cámara más alta, más elevada para jugar. Bueno, aquí esto ya lo habéis visto jugando por mí. ¿Veis? Esto ya tiene una pistola. O sea, craftea una pistola. Os podéis craftear. Habría que craftear, supongo que un workbench, un horno para ir fundiendo el mineral. Mira, se está haciendo aquí como una especie de cabaña. No sé para qué puede servir la cabaña. Y veréis también que se hace una balsa. ¿Veis? Este está yendo a por el hidro, como hemos ido yo antes. Y veis la balsa, para poder ir más rápido de una isla a otra. Y si visitáis la isla de otro jugador, pues lo podéis matar y eliminar, ¿no? Esto consiste en ganar el último vivo en todas las islas, el último superviviente. Creo que está bastante interesante. Va a ser free to play y le da un toque de diferente a otros juegos que hay ahora mismo, ¿no? Para pasar el rato con los amigos, parece interesante el juego. Chicos, voy a dejar el directo por aquí. Espero que os haya gustado el directo. Y bueno, si os gusta el juego, pues ahí tenéis. Yo os intento traer siempre juegos nuevos, sobre todo nuevos. Este juego va a salir ¿veis? En enero del 2020. Aquí tenéis los requisitos. Intento traer juegos nuevos. Busco la manera de cómo jugarlos. Me pongo en contacto siempre con ellos. Me dijeron que de esta manera se podía jugar y yo os lo traigo para vosotros para que seáis los primeros en jugarlos, en probarlo, ¿vale? Todos los juegos, lo mismo que cuando están regalando algún juego, cuando consigo alguna otra alfa para otro juego, pues lo intento siempre traer a mi canal y daros la oportunidad de ser siempre los primeros en poderlo jugar. Por eso os digo que os suscribáis a mi canal, porque igual hay muchos juegos que no os gusta de lo que yo subo, pero siempre igual dice, coño, mira, Zapping subió la alfa o la beta de este juego que me estaba interesando. Y mira, ya lo subió Zapping hace 2 meses y lo podía haber jugado yo, ¿vale? Y eso, pues si os suscribís, pues yo siempre intento, si no es por aquí en un directo o en un vídeo, lo subo por pestaña de mi pestaña de comunidad. Y la pestaña de comunidad tienes que estar suscrito para que te vaya notificando todos los juegos que os voy poniendo gratuitos y todo, ¿no? Aquí tenéis los requisitos mínimos, que es un Intel 3 de cuarta generación, 4 GB de RAM y una gráfica integrada de 1 GB. Y nada, pone 2 GB de espacio en el disco duro, pero ya os digo que me parece que eran 270, 300 megas lo que he descargado, ¿vale? Chicos, un abrazo muy fuerte, gracias por vuestro apoyo, vuestros likes. Nos vemos en el siguiente directo. Hasta la próxima, chao.